Hello, good evening. Good evening, teacher. How are you today, Jose Amaya? Very good. Excellent. Hello, Christina, how are you? Hello. Good evening, how are you? Good evening. Yeah, how are you? Doing great. Excellent. Edwin Esau, how are you? Hi, teacher. Hello, good Good evening. evening. Hi, Jennifer. Morning, teacher. Good morning. Good Good afternoon. morning. Good morning. Good morning, sir. All right. Teacher, Yes, sir. disculpe, good evening. Esta es la palabra correcta. Good evening. Yes. Ahorita Good estoy, evening, teacher. bueno, haciendo un mandado, pero creo que me da chance. Voy a estar siempre en la clase, pero voy a Okay. apagar la cámara todo lo que llego. All right. Excellent. Ok. Thank you. Thank you Bueno, for letting me know. All right. bueno. Good evening, Jennifer. How are you? Well, right now, a little bit ocupada. Busy. Busy, What thank you. happened? What happened? I'm with my child. Okay. Just he and me. Okay, very good. Excellent. And how old is your child? This Saturday, he will be 2 years old. Oh my God, He will be 2 years old. are you celebrating a birthday party? Yeah, this Saturday. Okay, everybody is invited to a birthday party. Yes. All right. Okay, hello, Dennis. How are you? Very good evening, teacher. Very Good fine. evening. Very good. Excellent. Hi, Jorge Alberto. Good evening, teacher. Ya te arreglaron las cosas, ¿verdad? Ya, hoy sí, ya puede entrar, gracias a Dios. Excelente, excelente. Y Como a las 11 de la noche, All el right. acceso. All right, very good. Thank you. And Andrés, Gracias. how are you? Hello, good evening. Good evening, Andrés. How are you? ¿Cómo estás? Excelente. Excellent, very good, excelente. And Wilfredo? Bueno, ni tan bien. Good evening, teacher. What happened? Oh, what happened? ¿Quién te pegó? La mañana me detuve en un carro, andaba en la moto. My Pero aquí estamos siempre, todos goodness. los power. ¿Y qué pasó? ¿Te quebraron los dedos o qué? No, no, solo fue así como fisuras dentro de la piel. Solo así como En el de pegaste era lámina. fue en la parte trasera de una camioneta. Oh my. Era como, ajá, y como con, era de esas camionetas tipo Jeep, algo así, bien Okay. alta. Entonces le pegué cabal en el stop, en la esquina cabal del carro. Entonces, y como que el plástico del Se stop, como quebró. que con eso fue. Ah. Sí, se quebró. Oh my goodness. Entonces, por Bueno. eso, pero aquí estamos siempre con todos los power. Bueno, sentimos mucho que haya pasado eso. ¿Estás tomando medicamento para el dolor? Solo en la mañana tomé pastilla nada más así porque sí me había quedado como doliendo el hombro también, Me como fue imagino, así sí. lo del impacto, ¿eh? Pero ahorita ya se me calmó, no me está doliendo, solo me duele Okay. así un poquitito cuando hago como el movimiento. Me imagino, sí. Okay, very good, excelente. Bueno, esperamos que te mejores, ¿verdad? Okay, All right. gracias. Okay, vamos a hacer un review de lo que vimos ayer. Ayer vimos qué estructura pudimos ver ayer. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué estructura Simple, vimos ayer? simple Vimos presente estructura. el affirmative en negative, ¿verdad? Eso vimos ayer, ¿verdad? Affirmative en negative, ¿sí te acuerdan? Ok, donde el affirmative teníamos el subject plus verb plus complement. Ya, ejemplo de ella era
I love Lucy. Yeah. I love Lucy. Yeah. Ese era el ejemplo de un el affirmative. Y el negative, la estructura del negative era subject, ¿ya? Auxiliary, plus verb, plus complement. ¿Ya? Eso era el negativo. Y el ejemplo era I don't love Lucy, ¿ya? Esas son las dos estructuras que vimos ayer, ¿ya? Entonces, ya podemos decir en afirmativo y podemos decir en negativo, ¿sí? Eso es lo que vimos ayer. Hoy lo que vamos a ver es las question yes, and no question. Yes and no questions. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y la estructura de yes and no questions es el auxiliar, auxiliary, auxiliary, yeah, plus subject, plus verb, plus complement. Esta es la estructura que vamos a ver. Do you love Lucy? Do you love Lucy? Sorry. Yeah. Esa sería la estructura. Tenemos el auxiliary verb. Tenemos el subject. Subject. Tenemos el verb. El verb. Y tenemos el complement, que es Lucy. Yeah. Do you love Lucy? Y la respuesta de esto sería yes. Yes, comma, I do. O si es negativa, sería no, comma, I don't. Eso es todo lo que necesitamos saber de las yes and no question. Do you love Lucy? Yes, I do. No, I don't. ¿Yeah? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Yes, teacher. Ok. Entonces, en el caso de que sea de tercera persona, el auxiliar sabemos que es el does. Yeah. Does Dennis love Lucy? Yeah. Lucy. Ahora, las positivas sería yes. He does. Yes, he does. La negativa sería no. He doesn't. No, he doesn't. Okay. No, he doesn't. No, he doesn't. Esa sería en la tercera persona. Does Dennis love Lucy? Yes, he does. No, he doesn't. Bien. Entonces, vimos las yes and no question en la primera persona y las terceras personas. Luego, si es plural, usamos el do. Do we love Lucy? Sería yes, we do. O no, we don't. Estas son las más fáciles. Yes, we do o no, we don't. Vea que cuando va así el solo, lo digo do. Y cuando va así con ya con la palabra not, digo don't. Yeah. Entonces no se vaya a equivocar de decir yes, we do. Yeah. Yes, we do. Sigue como U, la O.
Y cuando tenemos con la palabra not, se oye we don't. ¿Ya? En el caso de este, does, como que dijéramos así. Como que dijéramos does. Así, does. ¿Ya? Entonces, esto es igual a does. Does. Y el este, doesn't, es igual a doesn't, doesn't. ¿Ok? Does y doesn't. Esa sería la pronunciación cuando veamos esa palabra does o doesn't. Y la otra, esta, la pronunciación de ella sería do, do. Do. Y cuando está así, así como se ve, sería la pronunciación don't. Don't. Ok, ¿cómo estamos ahí? ¿Está claro todo? ¿Como el agua cristal o como la horchata? Ok, entonces vamos a, ok, very good, thank you. Vamos a ver lo que estábamos viendo ayer. Es esto. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Los do y don't. Ok, vamos a ver esto. Lo que tenemos que hacer es compare with the partner. Read the information again to answer the questions and compare with the partner. Ok, vamos a ver, le vamos a dar number one a Edwin Esaú, number two a Dennis Joshua, number three Andrés Hernández, number four José Amaya, number five, aunque esta tiene el cuatro, pero es number five, ok. Esta vamos a poner number five, yeah, number five, y esta la vamos a poner number six. Yeah. Number six. Entonces, number five, se la vamos a dar a Cristina, Beatriz. A ti te di number four, ¿verdad, José Amaya? Correcto, teacher, no se activa el micrófono, pero. Ok, number five, Cristina, Beatriz, y number six, Wilfredo, Antonio. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a contestar la pregunta. Do Oneida and Nelly work with software? Entonces vamos a ver aquí arriba, a ver si dice que ellos trabajan. Do Oneida and Nelly work on software? Vamos a hacer más pequeño esto. Ok. Y vamos a ver si ellos trabajan en software. Oneida and Nelly. ¿Trabajan en software ellos o they don't? Yes, teacher. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la respuesta a esa? Yes, we do. No, porque no somos nosotros. Yes, they that. Ok, yes. Sería yes. Does. Yes, they. Yes, she does. ¿Por qué she does? ¿Cuántos hay ahí? Aquí dice Oneida en Eli. Oneida en Eli. Entonces son dos personas. Entonces, ¿cómo vamos a poner? They are. Yes, they. Yes, they are. No, porque estamos preguntando con do. Sí, la pregunta es con do. Do Oneida en Eli work with software? ¿Y trabajan ellos con software? Yes. Yes, I don't. No, yes, they. Yes, they do. They do, yes. Yes, they do. Yes, porque trabajan con software. Yes, they do. Aquí dice Oneida Chicas en Nelly Pineda. Create software. Yes, Oneida Chicas work with software. Yes, they do. They create software. Ahora, number two. Do Oneida and Nelly sell antivirus?
Sería no. No. No, ¿qué? No, comma. No, I don't. They. No, they. No. Don't, no sé. They don't. She doesn't. They doesn't. No, ¿por qué doesn't? No, they don't. Yeah, ¿por qué doesn't? Tercera persona. Pero aquí tenemos Oneida y Nelly. Son dos personas. Entonces, ¿sí? Entonces son dos, no es tercera persona. Me habla solo de dos personas. Sí, entonces they don't sería, ¿verdad? No, they don't. Yes, no, they don't. Porque son dos personas. Ahora, number three. Do Ricardo and Max get money from sales? Ricardo yes. And Matt, ¿huh? Yes. No, no, they don't. No, they don't, ¿verdad? Aquí dice, ¿ve? Aquí. Received. O reciben dinero. Yes, they don't. Entonces ponemos aquí, no. They don't. Yes, no, comma, they don't. Okay. Mm-hmm. Very good. Ahora, Ricardo and Max write reports? Yes, they do. Write reports, yes, they do, yes. Vamos a poner aquí, yes, they do. Yes, they do. Okay, number five, dice, do okay. Ricardo and Max repair computers? Yes, they do. They do, perdón. No, yes, they do. They don't. No. No, they don't, ¿verdad? No, they don't. They don't. No, porque ahí no dice que repair computers, dice que they keep track on the sales, write reports, and buy new merchandise. If they don't receive money from sales, they don't decide what to buy. Entonces, no, they don't, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Yes, yes, teacher. No, yes. They don't. Okay, y vamos a ver, do Oneida and Nelly install programs? Vamos a ver si es. Yes, they do. Yes, they do, yes. Oneida yes, and Nelly install antivirus. Yes, yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Okay. Yes, they do. They. Okay, entonces ahí estamos con el, la, yes and no question. Ok, vamos a ver si nos ayuda Dennis a leer la number one, please. Number one. Yes, please. Do Oneida and Nelly work with software? Softwares. Softwares, yes, huh? Software. ¿La respuesta? Yes. Yeah. Lo que quiero oír es la pronunciación del yes y la pronunciación del they. Acuérdense que they lleva th y yes lleva la i. Yes, they yes, do. They do. Yes, very good. Excelente. Edwin Esaú, number two. No, they do. O toda la pregunta, teacher, y la respuesta. La pregunta y la respuesta, ya. Yeah. Ok. ¿Do Oneida and Nelly sell antivirus? No, sell. Aquí se sell. Sell. Ok. ¿Do Oneida and Nelly sell antivirus? No, sell. Sell. Ahí tiene una E. ¿Se acuerda de las vocales? A, E, I, A, A. Entonces, ahí tiene una E. Tiene una E. Aquí, donde dice cell, tiene una E. Entonces, debería decir
Tiene que leerse sell. Sold. No, sold, no. Sell. Sold. Sell, yes. Okay. Do Oneida and Nelly sold? No, porque sold. No, sold, estoy diciendo, teacher. Diga E. E. C. Sell. Eso, yes, sell. Do Oneida and Nelly sell? Antivirus. No, they do not. Okay, puede decir they do not or they don't. No, they don't. Okay. Ah, okay. Very good, excelente. Okay, ya sí, ¿me puede ayudar Vilma, number three? Yes, teacher. Thank you. Do Ricardo and Max get money from sales? No, they don't. Very good. Manuel, number four. Sí. Sería Ricardo and Max rating reports. Yes, they do. Okay, acuérdense que el do no se dice do. Dijimos que se decía como. Es que me acaba de activar. Oh, okay. Do. Do. Do, okay. Yes. Yes, they do, entonces. Yes, léame la pregunta. Do Ricardo and no, Max. No, do, no. Do, no. Do. 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 Do Ricardo and Max write report? Yes, they do. They do, yes. Y esta write cumple la regla right. Que cuando una palabra termina en E, se elimina la E, se oye la T. Y la I suena como I, entonces sería write. Write report. Ok, léala todo. Write. Do Ricardo and Max write report? Yes, they do. Very good, excelente. Jennifer, number five, please. Do Ricardo and Max repair computers? No, they don't. Very good. Alejandro Avila, number six. Mario Gonzalez, number six. Edwin Bonilla, number six. Six. Hola, number six. Yeah. No logro verla. Number six. Number six. Okay. Do Oneida and Nelly install programs? Yes, they do. Okay. Do Oneida and Nelly install programs? Yes, they do. They do. Do Oneida and Nelly install programs? Yes, they do. Ok, tengamos cuidado en la palabra yes, no yes, ¿verdad? Yes, they do. Yes, yes, they do. Very good, thank you, Edwin Bonilla. Ok, y aquí tenemos lo que les acabo de explicar yo. Yes and no question and short answers. Yes. Entonces tenemos la primera es con el do. Y la short answer, tenemos la positiva, affirmative, yes, I do, y la negativa, no, I don't. Entonces, necesito, si me puede ayudar, quiero ver si me puede ayudar Andrés Hernández con la primera, Jimena con la segunda, Vilma con la tercera, y Manuel con la cuarta, por favor. Okay, dice, do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Very good. No, I don't. Esa tiene que irse como don't.
Very good, pero se entendió, Andrés. Ahora te voy a ayudar en la fluidez solamente. Cuando decimos, do I get up? Uno, la get up, la T con la up, y se va a escuchar get up. Do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Leámoslo así. Do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Perfecto. Very good. Excelente. Next, please. Thanks. Okay, Dennis, ¿me puede ayudar con la segunda, por favor? Do you call another company? ¿Cómo sería ahí, teacher? Léala toda, después le digo yo cómo. Do you call another company? Nice. Anis, ajá. Yes, you do. No, you don't. Okay, entonces sería así, ¿ve? Do you, acuérdense que you, do you call other, como mother, other companies? Do you call other companies? Yes, you do. No, you don't. Yes, ajá. Y la tercera, ¿verdad, Chicha? La tercera, ¿verdad, teacher? Sí, ajá. Okay. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Okay. Very good. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Very good. Next, please. Okay, sería, do we check the police? Yes, we do. No, we don't. Okay, do we check the policies? Policies nah. Son las políticas, yes. Do we check? Y ahí esa no es check, ¿verdad? Sino que es como hacha. Do we check the policies? Okay. Yes, we do. No, we don't. Vamos a ver. Do we check the police? Check. The police? No. Policies. Do we policies. Check the policies? Do we check the policy? Está mejor. Yeah. Yes, we do. No, we don't. Yes, very good. Excelente. Good job. Okay. Jorge, ¿me puedes ayudar con la... Dice, create yes... No question using words in parentheses. Write the answers. Entonces, me va a hacer la pregunta y luego me va a hacer la respuesta. Y quiero ver quién más. Jorge Alberto Laínez, la primera. Y Edwin Bonilla, la segunda. Mario González, la tercera. Y qué más. Alejandro Ávila, la cuarta. Y la quinta, quiero ver, Brandon Dueñas, please. ¿Podría bajar la hoja un poquito, por favor? ¿Allá? Es que el problema es que cuando estaba en lo anterior, se me cayó el internet y no, me lo perdí todo. Ok. Para perdonar. No, tranquilo, number one, ¿sí la miras ahí? Sí, sí. Okay. Dice, you work company. Mm-hmm. Yes. Okay, yes, acuérdate que tienes que hacer la pregunta. Entonces estamos practicando cómo se hacen las preguntas. Mira, aquí está cómo se hacen las preguntas. Yes. Aquí. Por ejemplo, si yo te diera up, early, get, I, y te dijera yo, bueno, de ahí hazme una pregunta. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que harías tú? Como no tenemos el auxiliar, ¿verdad? Yo pondría el do primero, que es el auxiliar. Y después del auxiliar, dijimos que venía el sujeto. En el sujeto, en esta, solamente hay un sujeto, es el I. Entonces pondría do I.
Y ahora viene el verbo. ¿Cuál es el verbo? Get up. Yes. Get. Get up. Yes. Y luego viene el complement, que es early. Early. Y ya te haría yo, le pondría el question mark, porque siempre llevan question mark. Y de esto, yo hice la pregunta. Creé la pregunta. Creé esta pregunta. Entonces, aquí abajo te están dando esa, la información. Tú tienes que poner a crear la pregunta, estructurar la pregunta, y aquí, como es positiva, tú vas a contestar positivo. Te fijas aquí, do I get up early? ¿Cuál es el positivo? Yes, I do. Yes. Si fuera negativo, entonces sería no, no I don't. Si aquí, si aquí pues, si tuviera no, entonces tendría que decir no, I don't. Si el, si el, el sujeto es el I, ¿verdad? O you, o she, o he, dependiendo. ¿Ya? Ok, en este caso sería, do you work company? Yes, I do. Ok, entonces tú dirías, do you, do you work you company? Work in a company? Perdón, no, está bien, tranquilo. Do you work in a company? Entonces, el do es lo que ahorita estamos aprendiendo cómo usarlo. Do you work in a company? Y aquí dice yes, entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Yes, I do. Very good. Yes, I do. Yeah, es todo, todo. Perfecto. Good job, Jorge Alberto. Do you work in a company? Yes, I do. Very good. Number two. Sería, do they shed product? Okay. Do they, do they check the product? Check the product. The product, yes, y le ponemos el question mark, ¿verdad? Do exactly. They check the product? Y la respuesta sería? No, they don't. Yes, no, comma, ya la tiene ahí. They don't. Yes. Very good. Excelente. No, they don't. Good job. Number three. Number three. Sí, perdón. Me trae el micrófono. Do okay. We listen customers? Okay. Yes, ajá. Entonces sería, do we listen to the customers? Customers. Question mark. No se nos olvide la question mark. Do we listen to the customers? Entonces la respuesta es positiva. ¿Cómo contestaríamos? Yes, we do. Yes, we do. Ok. Así, ¿verdad? Yes, we do. Yes. No, yes. O yes, ok. No hay problema. Aquí usted manda. Yes, we do. Yes. Ok. Yes, we do. Very good. Excelente. Good job. Next. Do I buy new materials? Do I buy new material? Question mark. No se olvide the question mark. Okay. Yes. No, I don't. No, I don't. Very good. Excelente. Yo creo que está fácil para ti. Number five. Good evening, people. Good evening. Do where Milena and Pablo? Mm-hmm. ¿Necesitas ayuda? Yeah. Decimos a Vilma que te ayude. Okay, teacher. Yes, yes. No estaba presente en las anteriores. No, esto es ahorita, lo acabo de explicar. Ok. Ajá. Do Milena and Pablo
design a logo. And okay, Pablo, design a logo, ¿verdad? A logo y la question mark. Yes, sí, question mark. They, yes, they do. Yes. No, they don't. ¿Cuál va a poner ahí? Yes, they do. Ok, porque ella está pidiendo positiva. Entonces, de affirmative solamente. No, they don't, no va ahí porque solo le piden affirmative. Yes, they okay, okay. Do. They do. Uh-huh. Yes. Very good, excelente. Ok, creo que ahí estamos bien. Los que hasta ahorita han participado, les ha quedado bien claro. Ahora, quiero saber yo si hay alguien que no esté, esto no esté muy claro para dar más explicación. Me interesa que todos estemos en la misma página, que todos estemos en el mismo nivel de conocimiento. Ya la práctica ya le queda a usted, pero no quiero que se vayan con la duda de cómo se hace eso. La mayoría que ha pasado ahorita, estamos bien, ya estamos listos para seguir en el otro paso. Ya, si hay alguien que no está todavía, no se siente bien con esto, dígame para dar más refuerzo. Ya. No se va a quedar así porque no se va a poner esto más fácil, se va a poner más difícil. Ok, entonces vamos a ver, create a questionnaire and ask the question to a different classmate. Write his or her answer. Share with everybody. Entonces, vamos a hacer los grupos para que trabajemos y por favor trabajemos porque yo los asigno a un grupo y hay unos que no se quieren meter y ya se meten ya por último y así no se trata. Vamos a poner reglas. Voy a poner a ustedes, cada uno los voy a poner en grupo y voy a estar monitoreándolos. Voy a estar viendo quién está en el grupo, quién no está en el grupo. Escojan un líder, el que quieran ustedes que lo represente, o si no, se representa cada uno y hacemos el assignment. Es importante que los hagamos. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a create a questionnaire and ask questions to a different classmate. Write his or her answer. Share with everybody. Entonces, vamos a hacer unas preguntas como estas. ¿Sí? ¿Qué es algo que ellos hacen en el trabajo? ¿Se acuerdan que ayer hicimos algo, actividades que ellos hacían en el trabajo? Hoy va a ser, yo le voy a preguntar con esa pregunta, do you, do you, do you, do you, esa va a ser la pregunta, do you call customers? Y ellos le van a preguntar, yes, I do, o no, I don't, ¿ya? Entonces, esas son las dos respuestas, yes, I do, no, I don't. Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Y la pregunta, do you? Do you? Y el verbo. Lo que quiero es que se aprendan la estructura de cómo hacer la pregunta. Que no digan do, y no, que no digan do you, sino que do you, y el verbo. Do you call? Do you take? Do you talk? Do you fix? Cualquier cosa que ellos hagan en el trabajo. Vamos a hacer, son cuatro, dos preguntas para cada uno, ¿ok? ¿Estamos ahí? Yes, teacher. Ok, entonces lo voy a dividir en grupos. Vamos a tomar unos 10 minutos para hacer ese ejercicio. Vamos a ver, assigned. Vamos a ver. No. Ok, entonces lo voy a asignar. Alejandro Ávila, Andrés Hernández y Brandon y Cristina van a estar en el grupo número uno. Ok. Ahora, Dennis, Joshua, Edwin Bonilla, Edwin Isaú y Jennifer, grupo número 2. Y grupo número 3 va a estar Jimena Jíbar, Jorge Alberto Laínez, José Amaya y Manuel Eduardo. Okay.
Y en el último grupo va a estar Mario González, Vilma Lisset y Wilfredo. Acuérdense, van a hacer dos preguntas a cada uno. Yes. Y ya cuando terminemos, do you, acuérdense. Yes, I do, no, I don't. Solamente. ¿Ok? Ok. Ok, entonces... ya estamos listos. Okay, Alejandro not joined. Alejandro Avila. Okay. Andrés, Dennis, está ahí.
1, 2, 3, 4. Gracias. Ah, pero entonces. Hey, no, me teacher. Hey, Brandon, hey, Cristina, ¿cómo están? Ya casi termino. Sí, estamos, luchando. Vamos a la mitad. ¿A la mitad? Sí, pero ya casi. Ok, quiero ir. ¿Qué es lo que han preguntado hasta ahorita? Me preguntaron a mí los compañeros, Ok. check email? Do you Y yo check contesté, emails? Very yes, I good. do. Do you check emails? ¿Y Yes, qué usted que contestó? I do. Yes, I do. Okay, very good. ¿Qué otra pregunta le hicieron? Do you Refinance. Refinance. Refinance Refinance. Refinance es refinance refinanciar. Refinance. clients. Refinance. Refinance, yes. Finance. A clients. A client, yes, ajá, o customer. Client sería un cliente o customer también sería cliente, customer, ajá. Y usted dice, No, I don't. pero usted es cashier, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuáles son las cosas que usted hace? Do you take payments? Sería una sería, do you take payments? Payments. Esa sería una pregunta. Toma pagos. Do you take payments? Yes. Yes, I do. I do. La otra sería, do you sell products? Do you sell products? ¿Vende productos? Sí. Yes, I do. Yes. Yes, I do. Yes, I Sí. do. Yes, I do. Yes. Entonces, es todo. Ya, eso sería la suya, ¿verdad? Para Brandon Dueña sería, ¿qué trabajo haces tú, Brandon? Driver. Okay, entonces sería, do you drive a truck? Do you drive a truck? Sí. Do. Yes, I do, ¿verdad? ¿Manejas un camión? Yes, I do. Yes. Do you have a driver
License. Yes. Do you have a driver license? Yes, I do. Yes. Uh-huh. Do you have a driver license? Yes, I do. Yeah. I do. Entonces, en el caso de Andrés, eres colector, ¿verdad, Andrés? Yes. Yes. Okay. Hacemos varias funciones porque dentro de ella, o sea, somos colector, somos refinanciadores, ¿cómo se llama? También, pues, reestructuramos crédito, o sea, dentro en lo mismo. Do you fix credits? Credits. Okay. Or do you fix customers? Customers. Credit. Yes, credit. Yes. Fix. Okay. Fix. Arreglar. Si lo arreglas. Ah, okay. Do you fix customer credits? Yes, I do. Okay. Yes. Entonces sería una pregunta. Do you visit customers? Yeah. ¿Visita a los clientes? Yes, I do. Yes, I do. Ok, esas serían las preguntas que te harían a ti, entonces, basado en tu trabajo, ¿sí? Entonces, a Cristina sería basado en el trabajo de ella, ¿verdad? Do you take payments? Y como es una cashier, ella va a decir, yes, I do. Yes, I do. Yeah. Do you sell products? Yes, I do. Y en negativo también le vamos a hacer. Si usted hace algo que no hace... entonces, sí, por ejemplo, si, por ejemplo, le podríamos preguntar a Cristina, do you call customers? Yeah. Do you call customers? ¿Qué diría usted, Cristina? Yes, I do. ¿Llama a los clientes también? Sí, hago llamada a los clientes, sí. Oh, okay, okay. Entonces, yeah, yes, I do. Estaba tratando de ver algo que usted no hiciera, ¿verdad? Yes, I do, okay. Sí, habíamos puesto refinanciamientos a clientes porque eso no lo hago. Pero eso es parte si trabajara en el finance office, en la oficina de financiera. Pero usted como es cashier, entonces, por ejemplo, podemos decir, do you tag the products. Products. Yeah. Do you tag the products? Yeah. Que si usted le pone viñeta a los productos. No, I don't. No, I don't. Esa sería una negativa. No, I don't. Yes. Porque para eso hay otros que hacen eso, ¿verdad? Entonces usted dice, no, I don't. Yeah. Eso sería como para hacer una negativa, ¿sí? Entonces, podríamos decir con Brandon algo negativo. Do you ride a motorcycle? Cycle. At work. Do you ride a motorcycle at work? Yeah. No, I don't. No, I don't, ¿verdad? Él diría, no, I don't. Brandon Dueña diría, no, I don't. Yeah. No, porque lo que manejas es un truck, un pickup, ¿verdad? Entonces, si quieren que conteste negativo, le hacen una pregunta que él no tiene negativo. Por ejemplo, le podemos decir a Andrés, do you give customer money? Do you give customers money? ¿Le das dinero a los clientes? No. No, pero no. No, no, come on, no, I don't. I take money from them. Yeah. Les yo agarro dinero de ellos, yes. Les cobro, no doy dinero. Yeah, entonces ahí sería, si quieren una negativa y una positiva, pueden hacer una positiva y una negativa. Yeah, a cada uno. Una y una, se puede. Sí, se puede. Y ustedes decidan cómo van a hacer ese trío, cómo van a preguntar si Andrés le pregunta a Cristina primero y Cristina le pregunta a Brandon, Brandon le pregunta a Andrés, Andrés le pregunta a Cristina otra vez, a Cristina a Brandon y Brandon a Andrés otra vez, para que sí se roten así la conversación, ¿verdad? Okay. Y vean quién va a comenzar, ¿ok? Pero solo una pregunta, teacher. Uh-huh. En la del compañero, donde dice, do, no es do you. Do you,
Do you fix customers' credit? Yeah. Uh-huh. Customer credit. Sí, gracias, Cristina. Yeah, entonces, do you? Yes. Okay. ¿Está muy bien ahí? Yes. Sí, gracias. Okay, eso, okay, very good. Ahora vamos a ver los otros grupos, a ver quién están ahí. Sería Andrés. Alejandro nunca se conectó, ¿verdad? No. Okay. Joint, yes. At the office, me dijo, ¿verdad? Sí. Okay, very good. Hello, ¿cómo vamos? Ya, ya, finalizando. Okay, finalizando. Okay, ¿cómo es que hemos organizado las preguntas? ¿Puedo oír algunas preguntas, please? Yes, teacher. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Sí, 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 correcto, sí, ajá. Ok, bueno, yo le hice dos preguntas a Wilfredo. A Mario, a Wilfredo. Y Mario, no está Mario. Sí, aquí estoy. Sí. Ok, ok. ¿Cuáles son las preguntas que le hizo Mario, Wilma? A Mario le dije, do you work in the bank? Ok, y what do you do, Mario? No, I don't. ¿Qué haces, Mario? I work as a legal assistant. Legal assistant. Okay. Entonces sería do you help people? Do you help people? Yes, I do. Okay. Lo que dijo usted, do you work in a bank? Okay. No, I don't. Ya tendría las dos de él, ¿verdad? Ahora, Vilma, ¿qué es lo que hace usted? Okay. I work in, well, I work in Try Data, me dijo aquel día, teacher, perdón. Sí, ¿qué hacen ahí? Bueno, ingreso datos, ¿verdad? Entonces diría, I work in Tigo. Oh, Tigo. Tigo es Tigo Money o Tigo, la compañía de telephone company. Telephone company. Okay, you work in a telephone company. Okay, mm-hmm. Entonces una de las preguntas sería, do you talk to customers? Okay. Do you talk to customers? Yes, I do. Okay, yes, I do. Okay, do you call customers? No, I don't. Mm-hmm. Entonces, ahí tendría sus dos preguntas. Y Wilfredo, what do you do? Dígame, teacher. What do you do for a living? ¿De qué trabajas? I am a collector. Okay, entonces do you visit customers? Yes, I do. Okay, yes, I do. Do you help customers? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I help them with financial problems, ¿verdad? Yes. Do you ¿qué más podríamos decir de colectores? ¿Algo que no hagas? No hago, pues. Ok,
Okay, do you help customers with money? No, I don't. Yes, no, I don't. Do you help customers with money? No, I don't. ¿Verdad? No les doy dinero, no les ayudo con dinero. Entonces, esas serían una positiva y una negativa. Ahora, se van a dividir a ver quién va a comenzar primero a hacer la pregunta. Por ejemplo, Vilma le hace una pregunta a Wilfredo. Wilfredo, como hay tres solamente, ¿verdad? Wilfredo se la hace a Mario y Mario le hace una pregunta a Vilma. Luego Vilma le hace la segunda pregunta a Mario. Wilfredo, perdón, y Wilfredo le hace la segunda pregunta a Mario y Mario le hace la segunda pregunta a Vilma y ahí terminan los tres en la participación. ¿Yes? Nosotros nos hicimos dos por cada uno. Sí, dos por cada uno, sí. Entonces Vilma le va a preguntar las dos a Wilfredo, Wilfredo le va a preguntar las dos a Mario y Mario le va a preguntar las dos a Vilma, pero una por vez, ¿sí? Vilma le pregunta primero a Wilfredo. Wilfredo le pregunta a Mario primero. Mario le pregunta a Vilma primero. Esa es la primera vuelta. La segunda vuelta, Vilma le pregunta a Wilfredo. La segunda, Wilfredo le pregunta a Mario la segunda y Mario le pregunta a Vilma la segunda. Para que todos tengamos la oportunidad de contestar y de hacer las preguntas. Vamos a contestar dos veces y vamos a hacer dos preguntas, ¿sí? ¿Sí? Ok. Para que... Okay. Sea even, pues, para que no diga, no, yo no practiqué. Yeah. All right? Entonces, ya estamos listos, creo yo, ¿verdad? Yes. Okay, very good. Excelente. Vamos a ver. Este room. Okay, room 3. Te amo. Ya. Oh, sí, se terminó el tiempo. Mamá, tengo hambre. Escribe una que sea negativa. Ok. Hello. Hello, teacher. Sí, ¿cómo estamos? Solo nos falta Jorge Laínez con una. Jorge Laínez, deja ver. Jorge Alberto Laínez. Sí. Sí. Ok. Falta... A ver, ¿cómo hicieron las preguntas? ¿Podía darme una... Un ejemplo, Manuel. Do you work in the bank? Yes, I do. Okay. La otra sería, do you check in the industrial machinery? No, I don't. Okay. Entonces, ¿a quién le hizo esa pregunta? Ellos me la hicieron a mí. Oh, okay. ¿Alguna pregunta que usted haya hecho? Yes, este sería... A Jill, ok. Do you play soccer? ¿En qué trabaja Jill? Lo único que no le hicimos con ella. No lo hicimos con trabajo, sino que con otras actividades. Sí, tenemos que hacerlo con trabajo. ¿De qué trabaja ella? Ah, ok. Yo vendo motocicletas. Ok, motorcycles, ¿verdad? Entonces sería, sí. Do you sell motorcycles? La respuesta sería, yes, I do. Ok, do you finance motorcycles? Do you finance motorcycles? Que financia las motocicletas. Ah, ok. Jill, mande. Le estoy haciendo una pregunta. Perdón, estaba escribiendo. Sí, del financiamiento, escuché que dijo, perdón, no sabía que me estaba preguntando. Estaba escribiendo la pregunta que usted me dijo, do you sell a motorcycle? Do you sell motorcycles, yes. Uh-huh. Yes, I do. Okay, do you finance motorcycle? Yes. Ok, yes I do. Yeah. Entonces necesitamos algo negativo, que algo que usted no haga en su trabajo. Ok, yo no soy cajera, por ejemplo, en mi trabajo. Do you call customers? Do you? Yes. Yes, I do. Ok, entonces, do you ride... customers motorcycle to their home?
¿Le maneja Yes. la motocicleta? También. Oh my goodness. ¿Qué es lo que no hace? Pues lo único que no hago es cobrarle a los clientes. Ok, there we go. There we go. Do you charge customers? Do you charge customers? Yes. Charge es que si usted le como un cargo, como le cobra, cargar, cobrar, es cobrar, ¿no? Sí, ajá. No. No, I don't. No, I don't. Okay. Okay. Uh-huh. Ahora, José Listo. Amaya, ¿de qué trabajas tú? I work a bank. I work in the bank. Okay. Do you call customers? Do you call customers? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Sería, yes, I do. Yes. Entonces, esa sería una pregunta que te harían. Do you call customers? Yes, I do. I do. Do you visit customers? ¿Visitas a los clientes? Yes, I do. Yes, I do. También. Okay. And do you give finance to customers? ¿Les das financiamiento a los clientes? También. Yes, I do. También. Yes, I do. Okay. Pero yo oigo que otro dice también ahí. Sí, que básicamente, literalmente somos los mismos compañeros. Pero no son de colectores ustedes. Los dos. Sí, pero tenemos el permiso para hacer los refinanciamientos. Y otro, oh, ok, también para aprovechar, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, entonces, ¿do you send emails to customers? Yes, I do. También, ok. ¿Do you type letters? ¿Escribes cartas? No. No, ok. No, they know. Ahí sería, no, I don't. Do you type letters? Esa sería la otra pregunta. Do you type letters? Esas serían las dos tuyas ya, el positivo y negativo. Ahora, Jorge Alberto. Dígame. ¿De qué trabajas? Lo mismo. Mechanic. Oh, mechanic. Okay. Entonces, do you fix cars? Do you fix cars? I do. Yes, yes I, do. I do. Yes, I do. Yes, I do. Do you fix motorcycles? Yes, I do. Huh? Yes, I do. ¿Arreglas? Me preguntó si reparaba motocicletas o si fueron motocicletas. No, que si reparan motocicletas. Yes, I do. Ok, entonces el mecánico de motocicletas y autos. También de la industria, por ejemplo, motores, cajas reductoras. Ok. Ok, do you fix trucks? ¿Reparas camiones? No. Ok, eso sería no, I don't. Entonces, no, I don't. Do you fix trucks? Esas serían las dos preguntas tuyas. Do you fix cars? Yes, I do. Do you fix trucks? No, I don't. Esas serían las dos tuyas. Do you fix trucks? Trucks. T-R-U-C-K. Okay. Esas serían las dos tuyas. Y Manuel sería, do you, eres colector también, ¿verdad? De finance, todo eso. Entonces, yes. Do you collect money? Yes, I do. Sería, do you collect money? Yes, I do. Y la otra sería, do you, an assigned participant. Sería, do you, yeah, you talk to customers también, ¿verdad? You, hablas con los clientes, le llamas a los clientes. ¿Qué es lo que pusiéramos que no haces? Do you, engineer. No, no, es de lo que tú trabajas. O sea, acuérdense, son habilidades. Cosas que tú haces en tu trabajo y algo que no hagas en tu trabajo. Por ejemplo, no hago. Do you program your computer? No.
No, okay. Ahí está. Do you program your computer? No, I don't. Tú ya tienes dos, porque trabajas con computadora, pero no la programas, ¿verdad? Do you use a computer? Yes, I do. Pero do you program your computer? No, I don't. Esas serían las dos tuyas. Entonces, cada uno de ustedes, Manuel, le va a preguntar una a José Amaya para que José Amaya conteste yes o no. Y luego José Amaya le pregunta a Jorge Alberto para que él conteste yes o no. Y luego Jorge Alberto le va a preguntar a Jill Yvonne para que ella conteste yes o no. En Jill Yvonne le va a preguntar a Manuel para que él conteste yes o no. Y Manuel le va a preguntar la segunda a José Amaya. Y así, para que todos tengan la oportunidad de hacer la pregunta y de contestar el yes I do o no I don't. En mi caso, ¿qué sería con Jill? ¿Do you play soccer? No. A Jill, lo que ella hace en su trabajo. Jill ya tiene las dos preguntas. Sí, yes. Correcto. Entonces, José ya tiene las dos preguntas tuyas, ya te las di. Entonces, tú le vas a preguntar a Jill lo que ella hace en su trabajo para que ella te conteste yes, I do o no, I don't. Ella te va a dar las preguntas que tiene ella escritas. Te la va a dar a ti para que tú se las hagas a ella. Y tú le vas a dar las preguntas a Manuel para que Manuel te las haga a ti. Y Jorge Alberto se las va a dar a Manuel se las va a dar a Jorge Alberto para que él se las haga a él. A Diego. Yes. A mí mismo quería la preguntar a Diego. Sí, ajá. Todos van a hacer dos preguntas a cada uno. Por ejemplo, si a Manuel le toca con Jorge, ¿verdad? Manuel le va a preguntar a Jorge las dos preguntas. ¿Sí? Ok, dicho. Y Jill le va a hacer las dos preguntas al otro compañero. ¿Ya? A Manuel. A Manuel, sí. A la ¿Okay? Victoria. Sí. Entonces vamos a tomar break y después lo hacemos. Ok, vamos a salir de los break rooms. Ya estamos todos aquí, ¿verdad? Voy a pasar lista y nos vamos a break y después vamos a hacer la presentación, ¿ok? Cuando ya se pase lista, cuando yes. Ya... Brandon, Adrián. Cristina, Beatriz. Ok, Joshua. Your teacher. Thank you, Edwin, Alfredo. Here, teacher. Thank you, Edwin Esaú. Ya pueden tomar su break. Edwin Esaú. Teacher. Here, teacher. Thank you. Elizabeth del Carmen. Gil Yvonne. Here, teacher. Thank you. Henry Alfredo. Jennifer Beatriz. Here, teacher. Jorge Alberto, thank you. I'm here, teacher. Thank you. José Enrique. I'm here, teacher. Thank you. Luis Alejandro. Manuel Eduardo. Here, teacher. Thank you. María Isabel. Mario Germán. Present. Thank you. Mayra Isabel.
Oscar Andrés. Víctor Alejandro. Estamos, aquí estamos. Thank you. Vilma Lisette. Here, teacher. Thank you. Y Wilfredo Antonio. Here, teacher. Thank you. Take your break. Regresamos a las 9:25. ¿Perdón? Okay. No, yo le respondí, pero tenía apagado el micrófono. Oh, sí, no te preocupes. Brando Dueñas, ¿verdad? Correcto. Ah. El primero. Sí. ¿Qué pasó, Brandon? ¿Y por qué no contestaba el teléfono? Ya te van a poder conectar, ¿verdad? Ya no puede faltar más. Sí, hoy hablé. Hoy sí les contesté. Estuve arreglando eso con ellos. Ok, excelente. Sí, porque ya cumpliste lo máximo que podía faltar. Sí, ¿ya? Sí, me lo explicaron. Ok, excelente. Bueno, pues disfruta tu receso a las 9:25, regresamos, ¿ok? Teacher. Okay. Yes, sir. Solamente, bueno, ahorita que todos van a break, no sé si me puede retroalimentar un poquito de lo que se estaba viendo ahorita en la clase. Sí. Más que todo para lo de la actividad. Sí, pero ahorita estamos en el break. Sí, por eso tomo ese momento. No sé yo si necesito, se puede. Yo necesito break también. Sí. Ah, okay. Sí. Y, bueno. Después en la clase no te preocupes, te lo voy a retroalimentar, ¿ok? Regresamos a las 9:25. Ok.
Hello, Edwin. Hi. Hi. ¿Te quedaste trabado en el canal? Sí, es que el grupo 2 terminamos, no sé, quizás rápido y nos salimos. Ajá. Pero ahí quedamos solo el grupo 2 nada más afuera en la sala principal. Y Jennifer ahí estaba también, no, no. Sí. Yo creo que sí terminamos muy rápido, entonces nos demasiado en la principal. Ah. Nos toca esperar un tantito. Sí, lo siento mucho, pero le contesté a Edwin porque Edwin me mandó un mensaje y también alguien mandó al grupo. WhatsApp, siento mucho oír que se hayan quedado en el limbo. Ok, pero terminaron y dos preguntas a cada uno, ¿verdad? Sí. Yes, teacher. Ok. Wilfredo, Andrés, Edwin, Dennis, Mario. Here, teacher. Ok. Me hace falta Alejandro, Andrés y Mario. Edwin. No, yo aquí estoy. Ok, Alejandro, dime, Alejandro. Mario. Alejandro, dime, ¿tienes una pregunta antes de que nos fuéramos al break? Sí, teacher, era con respecto a la actividad que se estaba realizando. Ok, sí, lo que estábamos haciendo era haciendo dos preguntas para practicar el do you y para que me contestaran con el yes, I do o no, I don't. Esa era la actividad. Ok. Ok. ¿En qué grupo te tocó? ¿No estuviste en el grupo? Sí, estuve con Andrés. El grupo de Andrés fue, realmente. Ok. Ok, entonces vamos a... hubieron cuatro grupos. ¿No te acuerdas qué grupo? Somos el grupo 1. Grupo number 1. Ok, go ahead. Number 1. No, es que cuando me metí no estaba ahí Alejandro, ¿verdad? Pero después se incorporó y sí hicimos ahí la... Oh, ¿le ayudaron? Sí, sí, se hizo las preguntas. Apoyaron. Aquí tenemos lo que se le va a preguntar a él y todo. Ok, entonces ya son cuatro, ¿verdad? Ok, comencemos entonces con group number 1. Ok. Usted puede escoger cualquiera, porque de cualquier ángulo pueden comenzar. Ya estamos ahí organizados también con eso. My goodness, you guys are too fast for me. Ustedes son muy rápidos para mí. Las ladies primero. Ladies first, ¿eh? Ok. Andrés. Yes. Do you fix customers' credit? Yes, I do. Do you get customers' money? No, I don't. Okay. Brandon, do you drive a truck? Yes, I do. Okay. Do you ride a motorcycle at work? No, I don't. Very good. Ahora, Brandon, le toca a ti preguntar. Cristina, do you call customer? Perdón. Do you call customer? Do you? Yes, I do. Okay. Very good. Do you touch the product? No, I don't. Okay. Alejandro, do you visit clients? Yes, I do. Do you drive a driver license? No, I don't. Okay, teacher, ahí estamos. No, pero Alejandro no le preguntó a nadie. Ahí lo hicieron, no lo hicieron como era.
Cristina te iba a preguntar a ti, tú le ibas a preguntar a Brandon, Brandon le iba a preguntar a Alejandro y Alejandro le iba a preguntar las dos a Cristina. Ah, vaya, así era. Así Sí, era. Claro, sería Cristina, a cashier. Así sería, teacher, la pregunta. No, no. Yes, I do. No, sería she's. No, no, no. Sería, Alejandro, sería, do you tell pine, ¿cómo es? A cashier. No, Cashier, teacher. El cajero. no, do you tell pine? Do you? Pine, ¿cómo es? Ay, Ayúdame, pobre Brandon. Alejandro se quedó en el limbo, mira, no le ayudaron, Que me sí, dijeron que es le que habían ayudado. no logró concluir la No, pregunta. es que estábamos cabal en las de él, porque como era bien En los poco el tiempo últimos ya cuando él se segundos. agregó. Acabó. Entonces Cristina tenía que darle a Alejandro las dos de ella, la que yo le dije a Cristina. ¿Cuáles le dije a usted, Cristina? Do you tell payment? Do you Payment take y payments? Yes, do you do you tell take the product? No logró copiar. payments? Do you sell the products? Yes, Andrés las tenía. Do you sell products? Yes. Y la otra era, porque donde ella decía no, I don't, ¿verdad? Ajá, era esa. Do you tell the product? Okay, do you sell products? Vaya, Alejandro, pregúntale a Cristina. Okay. Pregúntale la primero, pregúntale, do you Wow. tell painting? Do you how? Tag. Do you type? Do you Promise. Take. take payments? Payment. Do you take payments? Yes, I do. Okay. Do you sell brother? Products. Brothers? Brother. Product. Do you sell Yes, I do. brother? Product. Brother. Así mira, yeah. Do you sell products? Ah, product. Yeah. Product. He escuchado como que decían brothers. Sí, Products. Okay. Products. Do you sell product? Yes, I do. Yes, very good, excelente. Okay, good No, job. ese es no, I don't. Sí, No, esa si vendo productos, si vendo. es. Okay. Ah, Yeah. okay. Okay, very good, excelente, good job. Okay, lo que sí que requería es que pudieran hacer las preguntas y pudieran contestar. Very good. Group number two. Okay. Dennis, do you work in weekends? Yes, I do. Y Dennis, do you like pupusas? Yes, I do. That's it. Hoy le pregunto a Edwin, pero Edwin Galdame. Yes. Do you play soccer? Yes, I do. Okay, do you like sushi? No, I don't. Okay. Okay. Alfredo, do you work to Yes. the marketing? No, I don't. Do you like basketball? Yes, I do. Okay. Yes. Jennifer. Do you study English? Yes, I do. Jennifer, do you create software? No, I don't. Very good, excelente, good job. Solamente Edwin, donde dice, do you study? Do you study? Study, Yes, study. study. Okay. Yes. Do you study English? Yes. Okay, very good. Group number three. Manuel,
¿Y José? Bien, cuatro. No, solo éramos tres. Okay. No, éramos cuatro. Uh-huh. Manuel, José Amaya, Gil y Jorge Lainez. Ah, Jorge, yes. Correcto, perdón. Entonces yo comenzaría para Gil y Bond. Ok. Do you sell motorcycle? Yes, I do. Do you charge custom? No, I don't. Okay. Solo las dos preguntas alcanzamos. Sí, sí, claro. Ahora G le va a preguntar a otra. Hoy le pregunto a Manuel. Uh-huh. Manuel, do you call it money? Yes, I do. Do you program computers? No, I don't. Okay. Jorge, do you repair motorcycles? Motorcycles. No, motorcycles. I don't. Do you lean in track? Perdón? Do you lean in track this? Yes, I do. ¿Pero qué le preguntó? No entendí yo. Ni yo. Qué bárbaro. Do you like? Parece que usted me dice, do you like in track? Ah. No, do you ride sería entonces. Do you ride? Ride. Light. De conducir, ride. No, light. No, light. Or like. Do you drive a truck? Yes. Do you drive? Yeah, sería, do you drive? Vamos a drive. No, para que lo veamos qué es. Entonces la pregunta sería, do you drive a truck? Do you drive a truck? Yeah, a truck. Sería, yes, I do. Yes, I do. Él dijo que no. No, dijo que no, ¿verdad? Está preguntando que dijo que no. Conociendo... Lo puse al revés, creo. Él dijo que no, porque era una respuesta positiva y negativa. Do you drive trucks? No. Yes, I do. No. Ok, yes, he does. Yes. Ok, very good, excelente. Ya están las dos. Ahora, ¿tú a quién le vas a preguntar, Jorge? José. A José Amaya, yes, correcto. Yes. José, do you work in the bank? Yes, I do. José, do you call customers? Yes, I do. Yes, I do. Okay. Do you talk to customers? Yes, you do. All right, very good. ¿Y el último grupo? ¿Cuatro? Yes, teacher. Okay. Muy bien. Wilfredo. Wilfredo, do you visit customers? Yes, I do. Okay. Do you help customers with money? No, I don't. Okay. Okay, thank you. Mario, do you help people? Yes, I do. Do you work in a bank? No, I don't. Okay. Ahora le preguntaba a Vilma o a ti. A Vilma. Do you work with the computer? Vilma, yes, I do. Do you work with a computer? Yes, I do. Okay. Do you call customers? No, I don't. Very good. Excellent.
Un aplauso para todos. Yes, very good. Excelente. All right. Este ejercicio era para aprender nosotros a hacer las preguntas y cómo contestarlas. Porque si se fijaron al principio, solo contestaban yes o no, ¿verdad? Pero ya con este ejercicio, ustedes saben que yes, I do o no, I don't. Yes, I do. Y el otro, do you. Do you and do you. Very good. Excelente. Teacher. Sí, dígame. ¿Y a Luis Guzmán por qué no lo pasó? ¿A Luis Guzmán? Alejandro Guzmán. ¿Dónde está Alejandro Guzmán? Ah, Alejandro Guzmán no estaba. Acaba de llegar, ¿verdad, Alejandro? Después del break, me conectó. Estoy escuchando todo lo que... Right. Por eso fue que no, nosotros... Ok. Que nos pregunte a todos, díganos. Sí. Castigarla, ¿no? André, mi malo, mire, quiere que le pregunte a todos. Uy. Está cumpliendo años. Ok, very good. Vamos a ver. Ok, entonces tenemos esto ya. Esto es lo que teníamos que lograr. Vea, now I can ask yes and no question to people to confirm information. Ahora usted ya sabe preguntar sí o no, las preguntas que tienen respuesta de sí y no, y para confirmar una información, ¿ya? Yeah. Entonces estábamos confirmando información. Ahora vamos a ver esta otra ejercicio que tenemos que hacer, y dice, ask partners questions about someone else's daily routines and say what they do or what they don't do. Ask a partner about another partner. Does he or she work in, or does he or she create software? Esta es lo que nosotros ahorita acabamos de estar haciendo, preguntándole a la segunda persona. Ahora solo falta preguntar a las terceras personas. Entonces, ask five classmates about their daily routine at work. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto lo vamos a traer mañana. Lo que vamos a hacer es en el trabajo... Vamos, porque aquí ya los conocemos, ¿verdad? Ya conocemos a nuestro compañero. El único problema va a haber los que trabajan como colectores, que ya se conocen, pero ahí ustedes vean cómo van a hacer para que la información no sea igual, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ask five classmates. Entonces serían five coworkers about their daily routines at work. Then share the information to three different classmates. Entonces, usted va a preguntar a las cinco compañeros de clase o compañeros de trabajo las actividades que ellos hacen. Prácticamente es como repetir la información, porque esto ya lo hicimos dos veces, ¿ya? Una vez lo escribieron ustedes, qué es lo que hacían en el trabajo, y la otra vez usted le preguntó a su compañero en este ejercicio qué es lo que hacíamos. Sí, dígame, Manuel. Una pregunta, ¿no puede hacer usted los grupos que no nos topemos así entre nosotros? Sí, sí, lo podemos hacer, sí. El banco, y así, ajá, y así nos ponemos de acuerdo así en WhatsApp y cada uno contesta. Sí, correcto, sí, eso excelente, excelente, mejor. ¿Y estrictamente es algo que hacemos en el trabajo o puede ser cualquier cosa? Lo que hagamos como, día a día. Sí, como acuérdense que... El objetivo de esta clase como se llama inglés para el trabajo, ¿verdad? Entonces lo que queremos es que usted aprenda a contestar o aprenda a establecer una conversación basado en el entorno de su trabajo, ¿sí? Porque entonces ya se saldría del objetivo. El objetivo es que usted aprenda el vocabulario usado en su trabajo. Ya cuando usted lo aprende, ya usted... Cualquier cosa que le pregunten de lo que usted hace, usted puede desenvolverse, ¿sí? Pero si lo hacemos de otras cosas, por ejemplo, nadie le va a preguntar a usted, ¿y en la casa qué desayunas? Nadie le va a preguntar eso, sino que le va a decir, oye, ¿y en tu trabajo qué es lo que haces? ¿Sí? ¿Qué es lo que haces? ¿A quién le reportas? ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es? Who is your boss? Yeah. What do you do on Mondays? ¿Qué haces los lunes? What do you do on Friday? Yes. Esas son las preguntas que le van a hacer en el trabajo. Y por eso es que los ejercicios todos están diseñados a lo que usted hace en el trabajo, lo que usted hace, para que eso le quede bien plasmado. Buena pregunta, Alejandro. Ok. Entonces, vamos a ver cómo hacemos estos. Los grupos, para que no se quede. Entonces, vamos a ver.
José Amaya trabaja como colector, ¿verdad? Andrés trabaja como colector, Manuel como colector, Brandon como colector y Alejandro como colector, ¿verdad? Cinco. ¿Sí? Ok, entonces sería Manuel, José Amaya, Alejandro, Denis Ochoa, Víctor Alejandro y Wilfredo Artiga. Serían siete. Siete. Yes. Yes. Ok, entonces serían tres. Ustedes van a escoger dos personas. Cada uno de ustedes va a escoger dos personas y ese va a ser su grupo. Entonces empecemos con José Amaya. ¿Quién escoge? Perfecto. Espérame que solo los del banco me aparecen. No, ese es sabotaje. Sabotaje. Creo que Vilma Lisset Campos. Ok. Vilma y Lisset Campos. Ok, ya. Esas dos ya. Vilma, Lisset, Vilma y Lisset, Vilma Lisset Campos y otra más. Jorge Alberto Laínez. Jorge Alberto Laínez. Ok, entonces ustedes van. Ustedes tres. Ahora a Andrés, escoja sus dos. Cristina Beatriz. Cristina Beatriz. Y el teacher. Y el teacher. Edwin Esaú Galdames. Ok, Edwin Esaú Galdames. Ahora Manuel. Sería Mario González. Ok. Y Edwin Bonilla. Ok. Alejandro. ¿Con quién Alejandro iba? Ávila. Perdón. Alejandro. Ok. ¿Quiénes faltan ahí, teacher? Tenemos Jorge Alberto Laínez. Brando trabaja con usted, ¿verdad? Y Denis. Entonces ellos dos estarían. Jorge, ¿no? Jorge va conmigo. Jorge Alberto Laínez va conmigo. Oye, va conmigo. José Amaya, José, Vilma y Jorge. Y Limón. Brando. Sabotaje, bro. Teacher, bro. Sabotaje, yes. Pregunta. Sí. O sea, ¿con quién más iría el otro protector? ¿Perdón? Solo mencionaste Vilma y a mi persona. El otro protector. ¿Cuántos son en el grupo? Ok, José es el grupo uno, ¿verdad? Uno, ajá. Ok, ¿a quién va José y quién? Vilma, dijiste. Vilma y Jorge Leín. Ah, de tres sería. Sí, de tres. Sí, Jorge. Jorge. Pero si se puede de cuatro. No se puede. Dos. No alcanzan. Dos. Andrés, Cristina. Andrés, Cristina, Edwin Esaú. Esaú. Ok, el número 3. Manuel, Mario González y Edwin Bonilla. Mario y Edwin. Edwin Bonilla. Okay. Buenas noches. Sí, sé muy bien que ya he tratado. ¿Y el 4? Con los restantes que faltaban, teacher. Los otros dos nombres que se mencionó acá solamente aparecen cuatro personas, teacher. Alfredo. Uh-huh. Está Jennifer. Jennifer. Livón. Jennifer Beatriz, Edwin Esaú está ahí. Jennifer. Sí, entonces sería Jennifer,
Y Edwin y Saúl. Alejandro. Group Alejandro. No, Edwin ya está, teacher. ¿Con quién está Edwin? Edwin, no, Edwin Bonilla está. Saúl, Esaú. Edwin Esaú. Con Andrés está. En el segundo creo que sí. Edwin. Teacher, Edwin Esaú es mío. Y está grabado, Andrés. El relajo. El relajo le gusta. Alfredo, Jennifer y Víctor Ávila, teacher. Ahí puedo ir yo, teacher, si gusta, para no repetir los gestores. Ok, Dennis. Sí. Teacher, ¿y yo? Se fue el banco. Ok. Alfredo. Ahí está Mario González también. Teacher. Ajá. Mario González. Ahí también está Mayra, que veo que no va con nadie. Sí, también está Wilfredo, ¿verdad? Me ha agregado, teacher. ¿Ah? A mí tampoco me ha agregado, te digo. ¿Quién es el otro que trabaja con ustedes? Wilfredo. Wilfredo y Luis. Yo, teacher. Ok, entonces Wilfredo. ¿Quién va a agarrar a usted? Teacher, ¿quién es Alfredo? Sí, ¿quién es? Quiero ver quién es Alfredo. Wilfredo. Yo creo Wilfredo. Que tú vas con él, ¿verdad, Wilfredo? Va, ok, ahí déjeme con Jennifer y Dennis. Ok, Wilfredo. Entonces, ¿quién es el otro que trabaja con usted? Son siete. Yo, teacher. Luis. Falta Denny, George, Luis, Víctor, Alejandro. Dennis. Dennis ya está en el grupo 4, me parece. Dennis, sí. A Brandon Dueñas. Brandon Dueñas. Yeah. Falta. Brandon. Y Víctor Alejandro. Uh-huh. Me parece que falta Jill todavía. Jill, sí. Falta Jill. Ajá. Jill diría con quién, con Brandon. Brandon trabaja en el colector, no, ¿verdad? Con Víctor sería. Ah, oh, con Víctor. Y Mayra sería con Luis. Mayra falta ella. Entonces Mayra, sí, Mayra. Mayra. Y Mario, María es ahí. María está ahí. Yeah. Entonces, María, Víctor ya con María, con Mayra. Víctor ya lo tiene. Sí, es que Víctor trabaja como colector también, ¿verdad? Sí, yes. Ok. Entonces, aquí nos faltan tres. Yo creo que ahí estamos según la lista que está ahorita, pero no sé si se van a agregar otros. Una compañera. No recuerdo el nombre, dijo de que hoy no iba a poder estar en la. Ah, sí, hay una compañera afuera también, teacher. Es cierto. Jill no la ha puesto todavía, teacher. Jill, aquí puede ir Jill. No, pero Jill está conectada. Sí, pero no, no está en ningún grupo. Aquí estoy. Pero en ningún grupo, ¿verdad? ¿A dónde? Está recibiendo dos clases. Y dos clases. Doble clase, dice, para aprender el doble. El doble. Tienen oído aquí. Pero, no estoy en esta clase. Ah, no me había fijado que tenía aquí no el es micrófono. Que no sí, la papá y vos. José. José Maya ya va, ¿verdad? José Enrique Maya. Sí, sí, Mayra, en el grupo. Mayra el grupo. Dijo que no podía ser este día. Mayra, sí. Esa está encargada. Sí, ya está. Mayra. Elizabeth es la que falta. Elizabeth del Campo. Ella es la que no está agregada. Sí. Elizabeth. Nosotros vamos a poner Elizabeth con Brandon y. Mayra Recinos. Sí, ya va en el grupo 6. Sí. Uh-huh. Entonces así quedarían estos grupos. ¿Ya? Y el chamaquito, no sé cómo se llama, el chelito también. Hace falta, que dijo que tampoco iba a estar en la reunión. En la, ah, en la sí, reunión. Mandé en el grupo que no iba a estar. No sé cómo el se llama. De lente. El señor de lente. No, un chelito, no sé cómo se llama. Henry falta también.
Él creo que es Henry. Henry Alfredo. Es de Henry Alfredo Jaime Cubías. Entonces lo vamos a poner con Jill también. Henry. Así, de las dos E, ¿se acuerdan? De las dos I, Henry. Entonces ahí estamos. Estos son los grupos que vamos a trabajar. Y lo que vamos a hacer es esto. Lo vamos a poner este cuadro de 5. El name and daily activity. Prácticamente es solo de ponerse de acuerdo, porque ya eso ya lo trabajamos entre todos. Ok. Por ejemplo, aquí este es el ejemplo que vamos a usar allá. Ask questions to confirm what your classmate do. Entonces, does, porque como es tercera persona, por ejemplo, si fuera Jorge, ¿verdad? Si aquí tendríamos que Jorge, por ejemplo, name, Jorge Alberto Laínez Díaz, daily activity, he drives a motorcycle, rides a motorcycle. Entonces aquí lo que vamos a preguntar es, does Jorge Laínez ride a motorcycle? Yes, he does. Does Jorge Alberto call customers? No, he doesn't. En este caso, ya si se fijan, sería tercera persona, ya no sería segunda persona como lo hicimos ahora, sino que sería la tercera persona. Y eso es lo que vamos a practicar, cómo hacer preguntas en la tercera persona. Entonces, es importante de que usted traiga esto completo para mañana, ¿ok? Pregunta, teacher. Señor, dígame. Vaya, pero sería una pregunta por cada uno o 5 preguntas para cada uno. 5 preguntas vamos a hacer, ya. Por cada persona, ok. Ajá, sería, para, en nuestro sí. caso serían 15 preguntas. Sí, 15 preguntas, sí. Uh-huh. Ok, perfecto. Ok. Eso sería lo que haríamos, ok. Y, si no hay otra pregunta, voy a call list, call roll, y ya nos despedimos. Brandon, Adrián. Sí, sí. Good night. Cristian, Beatriz. Cristina. Cristina, perdón. Cristina, Beatriz. Good night. Good night. Dennis, Joshua. Good night, teacher. Good night. Edwin, Alfredo Bonilla. Good night, teacher. Good night. Edwin, Esaú Galdames. Good night, teacher. Good night. Elizabeth, El Carmen, Novino. Y Jill, Yvonne, Mejía. Yes, teacher. Good night. Good night. Henry Alfredo. No. Y Jennifer Beatriz. Good night, teacher. Good night. Jorge Alberto Laínez. Here, teacher. Good night. Good night. José Enrique Amaya. Here, teacher. Good night. Luis Alejandro Guzmán. Here, teacher. Good night. Good night. Manuel Eduardo Pérez. Good night, teacher. Good night. María Isabel Martínez. Mario Germán González Burgos. Good night, teacher. Good night. Mayra Isabel Recinos. No. Oscar Andrés Hernández Mendoza. Here. Good night. Good night. Okay. Víctor Alejandro Ávila Hernández. Good night, teacher. Good night, Vilma Lisset. Good night, teacher. Hoy le tuve que quedarse, Vilma. Okay, teacher. Okay, I'm sorry. Wilfredo Antonio Artiga. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Have a good night, all of you. Menos Vilma, ¿verdad? Vilma, good evening. ¿Cómo está? Good evening. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Very fine. Very good. Excelente. Quiero decirle que tengo un buen reporte suyo. Ay, ha enseñado una mejora impresionante desde la primera vez que hablamos. Gracias por su dedicación.
Gracias. Su pronunciación está mejorando cada día. Me gustan sus terminaciones de las S y las T, que son bien difíciles de poder dominar cuando una persona dice but, ya, Sí, teacher. yeah. O cuando dice speaks, ya, yeah. Son bien Ajá. difíciles de eso y yo he visto que usted ya está dominando eso. Entonces, va a ser la diferencia entre usted y otra persona. Cuando oiga a otra persona hablar, usted va a poder ver que falta algo ahí en esas palabras. Así es que, ¿qué es lo que está haciendo usted, Vilma? Pues, ¿qué hago para ir mejorando o Sí, qué? correcto, sí, ajá. Ah, sí, fíjese, teacher, de que, bueno, yo agradezco mucho la forma de la pedagogía que usted usa para enseñarnos, Okay. porque nada menos ahora yo voy practicando en la calle, cómo saludaría yo a alguien. Okay. Y sinceramente yo siempre con el how are you, y ayer que usted nos deletreó de una manera, how are you, Oh, yo yes. dije, o sea, realmente dije yo, o sea, se busca, o sea, el teacher nos ha dado estrategias. Sí. Entonces yo voy en la calle y también pues practico aquí con mis hijos porque también ellos están estudiando Oh, qué bien. y mi hija también está estudiando y de hecho ahí está teniendo ella serios problemas por fíjese que por eso, por la pedagogía. El teacher que le está dando clases a ella no quiere que vayan como que pasito, como le dijera, lo que él les da, eso quiere que hagan y no avancen. Entonces yo le Sí. dije a ella, no, tenés que ir aumentando tu vocabulario. Sí. Aplica lo que él te dice para no meterte en problemas, pero cuando tengas la oportunidad, habla con él y dile, yo quiero enriquecer mi vocabulario. Sí, Entonces correcto. con ella nos ponemos a practicar. Ella es muy linda, me dice, hablemos un poco. Ay, qué bien. Entonces, eso hago. Y también, pues, le digo, mira, usa apps que te ayuden a ir, que te ayuden, le digo. Y bueno, la verdad es que trato de poner en práctica en el día, o sea, me mentalizo, por ejemplo, una frase, practicar esa frase en la mente e ir en la calle asociando palabras. De hecho, hoy venía y dije yo, bueno, se me ha olvidado, por ejemplo, sabor. Y yo dije, voy a investigar la palabra sabor, cómo decir a un sabor dulce, así asociando. Así que voy practicando ¿Y cómo se a dice diario. sabor? Pues como no investigué, no sé si es sabor, No, no sé si es taste, state, taste, ah, ok. ya, se escribe taste. Taste, ok, taste. Muy Taste. bien. Taste, ok. Taste. Entonces, muy bien. Ya lo anoté. Bueno, y Sí. procuro anotar todo. Y sería como así. Ajá. Taste. 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 Ok. Sí, muy Taste. bien. Así que así, teacher, y agradecida por la manera en que usted nos está enseñando. Sí, vea que me gusta eso que le esté transmitiendo a su hija, que exija a ella Sí. que quiere aprender, quiere salir de lo común, de lo regular, porque si ella no Sí. exige, entonces no va a poder alcanzar. Posiblemente tenga un buen potencial su hija, pero no lo va a poder desarrollar si ella no pide, ¿ya? Sí. Y eso es Sí, bueno teacher. que le aconseje eso a su niña. ¿Qué Así es, año va su teacher. niña? Fíjese que estoy estudiando técnico en IT Cafepad, el desarrollador de software. Oh my Entonces, goodness. yo le digo a ella, o sea, tú vas a necesitar vocabulario para Sí, poder trabajar con líneas código, entonces no puedes Sí. limitarte, le digo. ¿Y de dónde sacó Entonces, eso ella de querer ser software developer? pues fíjese que yo soy técnico ingeniero en sistemas y redes informáticas y también mi My papá. goodness. Oh my Ajá, goodness. Los dos son entonces, ingenieros. los dos sí. Bueno, yo me quedé en técnico de ingeniería, él sí, hasta continuó la ingeniería. Entonces, pero gracias a Dios de lo poco que pues me empapé, he transmitido. La verdad que en la pandemia a ella le fue un poco difícil, pero con la ayuda de Dios y desempolvé los conocimientos y arrancó. Ella ahora es bastante productiva, pero es proactiva.
Es muy proactiva. Muy bien, excelente, sí, Sí. muy bien. Vea que el inglés es una lengua, a mí me encanta el inglés, es una Sí, lengua a mí tan también. bonita que Sí. si usted empieza a pensar en inglés, se le va a hacer tan fácil que el español se le va a venir, lo va a sentir bien difícil, porque para mí el español es muy difícil, demasiado. El Sí. inglés es algo que yo me puedo desenvolver, puedo establecer vínculos, puedo exponer, puedo hacer lo que sea, pero en español, siempre que hablo español me dice, eso no se dice así, eso no se escribe así, esto lleva un acento, y como en inglés no existen las tildes y Exacto, todo eso, las no existen. ¿sí? Otra cosa, este teacher, que yo he visto, he observado que en el inglés debemos de nos enseña a aprender a escribir y a hablar. Porque, por ejemplo, hoy estamos teniendo la experiencia en unos misioneros y nuestro hermano traductor, le digo, ¿qué tan fácil es traducir a alguien que, por ejemplo, habla, por ejemplo, lenguaje caliche? Por ejemplo, Chucho. O, ah, me quedé en la cuneta, le digo yo a él. Realmente ese lenguaje, le digo yo, realmente se lo tiene que ir quitando uno. Y me dice él, sí, porque yo ahí, cuando uno traduce eso, o sea, ¿what? ¿Cómo? A Se queda lo. así como que sí, qué chucho. O bolo, o decir Sí, o sea, no sé, tiene que usarse la palabra ebrio, ¿verdad? O me caí, Sí. o, ¿verdad? Ya no se usa esas frases, ¿verdad? Yo le digo a él, realmente le va ordenando uno su lenguaje, su Sí. léxico, su Sí. escritura. Entonces, Sí. eso es lo que yo he observado también, que el inglés ayuda mucho a saber también expresarnos, ¿verdad? Saber Expresarse, hablar. sí, expresarse. Porque como hoy, por ejemplo, tuvimos eso que ¿trabajas en el banco? Sí, solo dice sí uno, pero en inglés, si usted dice yes, se queda como que falta algo ahí, falta algo ahí. Yes, I do, no, I don't. Es algo como complementario, sí. Entonces, Sí, yo la muy felicito cortante, se mucho, escucha. sí, muy cortante el español y es tan romántico, pero nosotros lo hemos arruinado. Sí, es Yo cierto. la felicito mucho a Vilma, gracias por su Gracias. participación en clase y la ayuda. Cuando usted habla, vea, yo me siento, o sea, me siento bien porque los que lo están escuchando a usted van aprendiendo ese acento y van aprendiendo Sí. esas terminaciones y esas eses. Por eso es que me ve que a veces yo, hay unos de ustedes que le repito y le repito y le repito. ¿Por Sí. qué? Porque no solamente él está haciendo afectado con la mala pronunciación, sino los 19 más que están escuchando. Sí están Sí, teacher. escuchando, ¿verdad? Porque Sí, el que está sí. escuchando va escuchando eso y le va a parecer normal a su oído. Pero cuando yo Así. estoy corrigiendo, mire, dígalo de esta manera, haga esto, haga lo otro, están escuchando y, oh, ok, entonces no es así. Y para Sí. que el acento que tenga, lo que quiero es que tenga un acento norteamericano, que cuando se oiga Exacto. usted, alguien le diga, ¿y dónde aprendiste inglés? No, tu Ajá. inglés es diferente, ¿ya? Y es ahí donde ustedes van a decir, wow. Ese ejercicio que nos daba el teacher y que nos repitamos y que todo eso, hoy están dando resultados. Sí, teacher, la verdad es que sí, yo siento la diferencia. Realmente, como usted dice, el acento se escucha bien, perdón, se escucha muy agradable. Ajá. Sí, Se sí. escucha muy agradable, sí. Y hasta Así es, usted sí. hablando se siente bien. Sí, se siente bien, se siente Sí. bien. Hasta, la verdad es que otra cosa que yo pues voy captando es respetar los signos, ¿verdad? Los question mark, ya sean de admiración, Sí, de pregunta, ¿verdad? Darle ese toque. Ajá, sí. por eso cuando usted está hablando, yo, aunque no sea en audio, pero estoy practicando, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Ajá. Excelente, excelente. Muy bien. Bueno, Vilma, gracias por todo. Le agradezco sus participaciones y su esmero que ha puesto en inglés. Vamos a tratar de ayudarle más, ¿ok? Lo que le Gracias, voy a teacher. dejar es... hay una técnica que se llama shadowing. Shadowing. Escribe Shadowing. Shadowing. Eso lo que quiere decir es que quiero que escuche usted una conversación, cualquier conversación, ¿sí?
Puede ser un cuento o un libro que alguien nos esté narrando. Y lo que quiero es que vaya agarrando párrafos y usted escuche el párrafo, solamente escuche el párrafo. Ya después que lo haya escuchado unas 5 veces, ya después empieza a hablar a la par de la persona que está haciendo la redacción. Sí. Van a haber veces que se le va a trabar la lengua porque es parte de, pero ya cuando usted logre hablar a la misma velocidad del que va narrando y que usted se entienda, ya logramos, ya usted ya pasó a otro nivel. Ya. Ah, muy bien. Le va a tardar como unos 3 meses llegar a ese nivel, pero si lo hace unos 5 minutos diarios, póngase cualquier cosa, puede agarrar un libro, puede agarrar un cuento, puede agarrar una música, ¿sí? Pero algo que esté narrando. Yo les, si van a, va a hacer música, les recomiendo música antigua, no música de la nueva, rap o todo eso. Esa no tiene buen lenguaje, sino música antigua, romántica, o sea, de los 80, de los 90, donde pronunciaban bien el inglés. Y ya eso le va a ayudar para su pronunciación, para su fluidez y articulación. ¿Ok? Muy bien, sí, Okay. lo tomaré en cuenta. Bueno, Gracias. excelente. Gracias, Vilma. Have a good night and I see you tomorrow. Good night. See Good you night. tomorrow.